Y la otra captura que hablamos en el subprovincial en San Rafael, hablábamos de este homicidio de Lucas Miranda, ocurrió el sábado cuando El Porvenir recibía a Deportivo San Luis en el marco de la Liga San Rafaelina de Fútbol. No está vinculado a una interna de Barra Brava, sino un problema entre estas dos personas, y el asesinato se da en el marco de este partido, más concretamente en el entretiempo. Jonathan Fuentes ya estaba sospechado de cometer este hecho. De hecho, ayer mostramos el video cuando él escapa corriendo justamente de la cancha del Porvenir. Finalmente, ayer en las últimas horas fue detenido, quedó a disposición de la fiscal Andrea Rossi y probablemente sea imputado por homicidio simple, agravado por ser cometido en el ámbito de un espectáculo deportivo, un delito por el cual arriesga de 10 a 33 años de prisión, así que está complicada la situación de este sospechoso. Bueno, y además con las imágenes y todo lo demás, muy complicado él, ¿no? Varios testigos lo señalan, claro, además como el autor del ataque. Muy bien.